Os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. Vamos a ver. Esta comienza hace mucho tiempo, en un oasis muy lejano, en el templo de un dios enigmático. Reina de Mayo, he aquí tu corona. ¡Eivor! ¡Es maravillosa! ¿A qué horrible fiera quitaste la vida para hacerme un objeto tan poderoso? Era una criatura alada que no se asemejaba a nada que hubiera visto jamás. Su pico goteaba sangre y tenía unas garras más afiladas que una espada. Se ve que era un enemigo temible. Me habría gustado estar contigo para verlo en acción. Ha sido algo realmente digno de ver. ¿Estás ahora más satisfecha con tu cargo? Sí, Eivor. Llevaré esta corona con orgullo. Gracias.